We're outside waiting, Agent Delgado. Vámonos, chicas. Where are we going, Kelly? Vamos para México. Nos contrataron para hacer escoltas de una persona. A partir de ahorita, ninguna palabra en inglés. Ok. Pues vámonos rápido para cruzar la frontera. Dísele, compañera. Ya que vamos para México, les voy a poner una canción mexicana. De Teresa Delgado Vázquez. Ay, chiquito, me traes juntando. Mereces de mis ojos, sin embargo, y a lo vez estoy llorando. Solamente una botella me acompaña y lo amargo va quemando mis entrañas. Entro con el alma destrozada y en mi triste soledad por ti llorando. Es tan grande el amor que por ti siento que me duele que tú nunca me amaras. Me has pagado con las más crueles traiciones. Y delante de mis cuates me humillaba, presumiéndome de frente a tus amantes, que a pesar de mi dolor te perdonaba. No mereces que yo me hunda en el abismo, pero tengo ya mi cuerpo muy deshecho, que el alivio lo encuentro solo en el vino. Me has pagado con las más crueles traiciones. Y delante de mis cuates me humillaba, presumiéndome de frente a tus amantes, que a pesar de mi dolor te perdonaba. Caray, ¿qué será este metal plateado? Ah, caray, cambió de color con el aire. Ah, caray, qué piedra tan curiosa. ¿Será por el volcán? ¡Antonio! ¡Vente, carnal! ¿Qué pasa, Javier?
Vente, carnal, vámonos. Mira lo que me encontré, carnal. Una piedra bien rara. Oh, no, qué rara. ¿Verdad? Ahí viene el Jona y el Patachueca. Ah, a ver qué quiere. Sí. Mira, patrón Jonás, ahí está Javier. Y una vez, dile que te vende el rancho y que le ponga el precio. Ya lo vi al pelado, vamos a convencerlo de una vez. Sígueme. Vengo a comprarte el rancho, ¿cuánto quieres por él? No, ya te dije que no lo vendo. Este rancho fue de mi abuelo y es mío y está mi carnal. Con la lana que te ofrezco te puedes comprar 4 ranchos más. No, no es por el dinero. ¿Qué traes? Es una piedra que me hallé aquí en el volcán. ¿Me lo puedes mostrar? No, ¿y para qué la quieres? Más vista. No. Bueno, al rato te echo otra vuelta, piénsalo bien. Te puedes comprar 4 ranchos más con lo que yo te ofrezco. Piénsalo. Pues lo voy a pensar, a ver qué. Pero ten por seguro que no lo vendo. Voy a seguir terqueándote, hermano. Yo no me voy por vencido. Yo consigo las cosas como en lugar. Piénsalo. Después te echo otra vuelta. ¿Cómo ves? ¿Me estás amenazando, Juana? De ninguna manera, pelado. Me gusta este rancho y lo quiero para mí. Mira, Jonás. Hay que quitarlo del medio. Está bueno, Patachueca. Nomás te voy a hacer un encargo. Búscate unos buenos sicarios. Porque esto se hace a la buena o a la mala. Pierde cuidado, Jonás. Yo sé dónde están esas gentes que tú quieres. Y voy a ir por ellas. ¿Qué es esto? ¿Es como una piedra mística o qué? No sé, me la encontré tirada ahí en el monte. Es ella, piedra. ¿Me das un pedacito? Tengan cuidado, porque no sabemos qué es. ¿Quieres un pedacito? Bueno, ahí no, hay que te la repartes. Dale un pedacito ahí. Okay. Sigan jugando. Voy a buscar a Antonio, se quedó atrás. Ok. ¡Antonio! ¡Apúrate, carnal! ¡Ah, caray! ¿Qué fue esa explosión? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso que se oyó? Estábamos jugando y la piedra se me cayó. Sofi le hizo así con la lumbre y explotó. ¿Con la piedra que te di? Mamá. Mira cómo explotó, cómo se destruyó el bote, compadre. No tengas cuidado, vámonos. Yo soy la presidenta municipal. Muy bien, señora presidenta. Estamos a sus órdenes. Como dijo mi compañera presidenta, estamos a sus órdenes. Estamos bien preparadas, señora presidenta. Muy bien. Por lo tanto, les seguiré enseñando las partes más importantes de la ciudad. Ya que estamos en privado, quiero conocer sus rostros. Agentes Torres.
déjame traer la barra. Mira, compadre, mira, chilita. ¿Qué? A ver, explícame este, compadre. Según los cactus, llevan las espinas para proteger la flor que llevan. Ah, compadre, muy bien, ya has aprendido de cosas de rancho, compadre. ¿Dónde quedaría la piedra? ¿Alguien? No la de haber llevado. ¡Carajo! Hágase para acá, se pueden espinar. Ah, sí. Oigan, hay un chico por... Hay un señor allí. ¿Dónde, compadre? Ah, bueno, espérense, dejen... ¡Buenas tardes, amigo! ¿Qué anda haciendo dentro de estas tierras? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No puede estar aquí adentro de esta propiedad privada. Haga el favor de retirarse. Este ha de haber sido el que me robó la piedra. Mire, amigo, yo soy campesino y conozco de minerales. Creo que hay algo bueno aquí en esta tierra. A ver, dígame, ¿qué es lo que se encontró aquí en mis tierras? Es un recurso que va a cambiar al sistema del petróleo, que va a servir hasta para la medicina, que hasta se puede combinar varios materiales. ¿Y cómo se llama ese material tan valioso? Estamos hablando de litio, de litio. Muchachos, ¿cómo está? A la orden. Bien, bien. Bien, muchachos. Vengo a decirles algo. Bueno, miren, la cosa es esta. Me contactó un colega de allá del norte. Quiere que le hagamos un trabajito. Va a haber mucho dinero en ese trabajo. ¿Cómo ven? Cuento con ustedes. Claro que sí. Usted nada más diga qué hay que hacer para merecer. Claro que le entramos. Hay que atorarle esto. Para luego es tarde, JH. A la orden, jefe. Entramos. Muy bien, muchachos, no esperaba menos de ustedes. Para esta ocasión vamos a necesitar más armas y más gente. Tú, Jaguar, consigues más armas, más pesadas. Claro que sí. Armas, municiones y granadas. Ahí le estamos pendientes. Muy bien, Jaguar. Pantera, concéntrate en contratar a otros dos elementos que sean especialistas en tácticas. A la orden, jefe. Yo me hago cargo de eso. Mira, muchacho. Por lo pronto hay que equiparse porque Patachueca nos está esperando. Y hay que ir a entrarle a Jalecito ya para terminar. Por lo único que le pido es que me dé chance de trabajar. Bueno, mira, vamos a estar en contacto. Si es cierto lo que dices, te vas a llevar buen dinero y vamos a trabajar ese material. ¿A trabajar? Echarle ganas. A trabajar, patrón. Están saliendo burbujas. Están saliendo burbujas. Hey, ¿qué están haciendo? Estábamos haciendo un experimento con la piel, con la piel de ahí, las echamos y se hicieron burbujas. ¿Con la piedra que traje del monte? Sí. Ah, qué canijos. A ver, échale otro. Bueno, échame. Ya no quiero que anden agarrando de esa piedra, Haz caso, Damián.
¡Ah, me voy a echar un lonche del campeón! ¿Qué hago, vecino? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Qué andan haciendo? Pues, con la novedad que no hay o la piedra. ¿La piedra de litio? Exactamente. La piedra de litio la dejaste allá por el volcán. No, hombre, Gambusino, siempre andas centradón, ¿verdad? Pues de vez en cuando. No, hombre. Ya está, Gambusino. Órale, vaya bien. No, no. A ver, mi campeón, usted que es el original, écheme un lonche. Esto sí está bueno. Muy rico. Javier, déjame, le pido trabajo. ¿Qué onda, Javier? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Raúl? ¿Qué andas haciendo? Es que te vengo a pedir un trabajo. ¿Trabajo, Raulito? Pues si estás bien chiquillo. A ver, no, hombre, soy bueno para juntar nueces. Bueno, ándele pues. Dígale a su mamá que va a trabajar en el rancho 3R. Que va a trabajar con Javier. Muchachos, ¿qué los trae por aquí? Cállate, hombre, venimos a hablar contigo. Vente a echar una platicada. Hombre, fíjate que el Jonas anda queriendo comprar los ranchos a la fuerza. No ha querido venir contigo. No, pues por ahí supe algo. Jefe, están por llegar la gente que te dije que venía bien preparada. Aquí te espero. Así me gusta, pata chueca. En 5 minutos, ahí te caigo. ¿Y tú qué cuentas, Gambusino? Pues hay que tener mucho cuidado con esa gente. Pues andan muy peligrosos. Y según sé, es por el litio. No, pues yo no sé nada. No le vendo nada. Eso del litio, pues yo no sé ni nada. No, pues ahí estamos, Gacien. Como quiera que tener cuidado y estar en comunicación. Hasta tu mucho cuidado con esa gente. Hey, pues vaya. Ahí están los hombres, jefe. Están llegando. Así me gusta, Patachueca. Vamos a hablar con ellos. Aquí están, Jonás, los hombres que te dije que iban a ser buenos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Sí saben quién soy yo? Claro que sí sabemos quién es usted. Qué bien, muchachos. Pero antes quiero ver su rostro. JH, a sus órdenes, señor. A uno, a sus órdenes. Pantera, señor, a sus órdenes. El Jaguar, señor, a sus órdenes. Qué bueno, muchachos. Me da muchísimo gusto. Aquí el Pata Chueca es mi brazo derecho. Él va a ser su jefe de aquí en adelante. Vengo por ponerles un negocio. Me dicen que son los mejores en este tipo de trabajitos que a mí me urge que hagan. ¿Le entran o no le entran? Sí, 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 señor. Señor.
Señor presidenta, pues sabe, hay un negocito por ahí. Me interesan unas tierras y las quiero comprar. ¿Lo escucho? Mire, presidenta, pues ando muy interesadas en estas tierras. Hay muy buen dinero para usted. Si me echa la mano, las quiero conseguir a las buenas o a las malas. Yo para eso no me presto. ¿Cómo ve? ¿Me echa la mano? No, señor, ya le dijeron que se retire. Ok. Piénsalo. Raulito a jugar. Está trabajando en un rancho con Javier. ¡Vamos a seguir jugando! No, hombre, viene Javier. Vamos a decirle que pedir el trabajo. ¿Vamos a pedir el trabajo? ¡Eh, Javier! ¡Vamos a seguir jugando! ¿Qué andan haciendo? Nada. Javier, ¿es cierto que le hice trabajar a Rolito? ¿Querían trabajo ustedes? Sí. Bueno, miren, tienen que pedirle permiso a su mamá y tienen que llevar una carta del DIF, ¿va? Porque son niños. ¿Cuándo nos vas a pagar? No, pues es según lo que junten, porque pues, ¿sí le dijo Rolito que era nueces, verdad? Sí. ¡Vas a jugar! Javier, ¿también vamos a trabajar los sábados y domingos? No, por lo regular, Raulito nomás trabaja 3 días. ¡Vamos a jugar! Mira, Patachueca, las cosas están saliendo mal. Acabo de ir a la presidenta municipal y no me quiso echar la mano en la junta de las tierras. Así es que quiero que me la quiten del medio. Pues me parece perfecto. Jonás, pero, pues tú dices, ¿a quién mandamos y a todos? Ahí tienes el equipo, ya te vi encargado por todos. Ahí tienes todo para quitármela del medio. Bueno, está bueno, tus órdenes van a ser cumplidas. Eso espero, ya no quiero fallas. Está bueno. JH. Te vas a encargar con el equipo. Vamos a darle un sustito a la presidenta y de paso, pues la quitamos del medio. JH, en lo que habíamos quedado. Se me presentó un problemita con la presidenta y no quiere ayudarme a agarrar esas tierras. Así es que hazte cargo de ella, por favor, con tu gente. No quiero fallas. Muy bien, Jonás. Estamos preparados. Muchachos, equípense. Perfecto, Jotache. A la orden, Jotache. Muy bien, muchachos. Pues vámonos. Hola, Antonio. ¿Dónde está tu hermano? Ya no tarda en llegar, Gambusino. ¿Qué hay, Gambusino? Hola, Javier. ¿Cómo está? ¿Qué hay, carnal? Hermano, ¿cómo está? ¿Qué se dice? Ese material que dices que se llama litio, hay que extraerlo aquí, está a flor de tierra, o hay que escarbar. Oye, hermano, pero aquí vamos a necesitar maquinaria más pesada, ¿qué no? Oye, Gambusino, de veras, de aquí lo que hice a mi carnal, ¿se necesitará equiparnos con un equipo muy grande o qué? Está bien, Javier. Te voy a hacer una lista de todo lo que vamos a necesitar. Te dije, carnal, que estas tierras que nos dejaron nuestros padres un día van a ser productivas. Hay que cuidarlas y defenderlas. Sí, sí. ¿Verdad, Gambusino? Así es, muchachos. Yo les recomiendo que cuidarlas. Sí, carnal. La defenderemos con nuestra propia vida. Pues mira, Javier,
Oye, pues que ya recorrí todo el rancho chequeando. Y pues creo que ya hace hambre, ¿no? Claro que sí, Gamusino. Vamos a echar un taco. Oye, carajo, que ya los tipos ya están gruñendo. Sí. Vamos a recorrer los ejidos a ver qué se les ofrece. Me dieron información. La presidenta anda en los ejidos. Vamos por ella, ya sé dónde es. Vámonos. Jaguar, Pantera, ahí está, tírenle. Tírenle, Jaguar, yo aquí te detengo. ¡Cuidado! ¡Ya hirieron a uno! ¿A quién hirieron, Jaguar? El lobo negro, está herido. ¡Vámonos, rápido, fíjale! ¡No levanten la cabeza! ¿Qué pasó, Javier? ¿Vas para el rancho? Sí, Jesús, voy para allá, para el rancho. Me está esperando mi carnal. Vamos a ir a dar una vuelta allá al volcán. ¿Todavía sigues enseñando niños a sembrar? Sí, pues me gusta enseñar a los niños que se enseñen a sembrar, que se enseñen a trabajar y les pago algo. Pues sí, échale ganas, que aprendan los niños. Ah. Aquí, doctor, no le va a pasar nada. No queremos que cure al lobo negro, está herido de bala. Usted no tiene miedo. ¿Pero cómo quiere que trabaje así, señor? Si no tengo material, necesito que me consigan la herramienta necesaria y los materiales. Así no lo puedo curar. Está en riesgo su vida ahorita. Todo esto es urgente, tiene que ser ya. No se preocupe por eso, doctor. Ahorita le conseguimos todo. Nomás échele ganas, quiero que lo salve. Papá, ve a conseguirle los materiales al doctor. Apúrate, porque esto es urgente. Claro que sí, Jotache. ¿Qué, tío? ¿Me mandaste a hablar? Sí, mijo, los mandé llamar porque traigo unos niños allá en la nogalera. Y quiero que los vayas a cuidar. A ver, porque andan juntando las nueces. Después te llevas a ellos para que rieguen los manzanitos, para cuando sea el tiempo de las manzanitas. No, son las manzanitas. Oh, sí les voy a regalar, pero acuérdense que tienen que aprender a sembrarlas. Porque por eso les doy trabajo, porque como son niños. ¿Verdad? Son niños, pero van a aprender a sembrar. Y vamos a hacer vino de jojube. Sí, pues es el que se vende bastante. Además nadie lo hace, nomás yo lo hago. Pues órale, vete a cuidar a los niños allá que andan en la nogalera. Ustedes váyanse con él, hay que les enseñe. Todo el material, doctor. Hasta una bata le conseguí. Pues haremos lo que se pueda, porque esto ya es demasiado, a lo mejor un poco tarde, pero vamos a hacer lo posible. A trabajar, necesito un ayudante. Consíganme a alguien que me ayude, o uno de ustedes, pero rápido. Como ama el paciente. Tranquilo, lobo negro, tranquilo, no pasa nada, ahorita te vas a ver el doctor. Este señor está muy mal herido. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? ¿Dónde lo traen? Usted concéntrese en el trabajo, no haga preguntas, aquí las preguntas las hacemos nosotros. ¡Apúrese! No me moleste, no me estoy diciendo nada. No se trae concentración, déjame hacer mi trabajo. Dame espacio, Jaguar. Eso es lo que trabaje. Parece que me trae material que no sirve.
¿De verdad, oiga? Ponte la pila. Pues miren, muchachos, este es un imán y este es un rollo de alambre que al moverlo, pues se hace la luz. Y así, muchachos, ¿vieron? Así se hace la luz. Ya quedó, señores. El señor tiene una bala incrustada en su cuerpo, pero ya se lo saqué. Va a quedar vivo, pero no se le aseguro que va a quedar al 100%. Y ya no me ande molestando porque yo pierdo mi trabajo. Muy bien, doctor. Muy bien que me salvó. Estés pendiente porque en cualquier momento que le necesitemos venimos por usted. Chagua, dale el dinero al doctor para que se vaya. ¿Se encuentra bien, señora presidenta? No recibió ningún balazo, no le dieron. Estoy bien. ¿Cómo están las muchachas? Se andan cambiando. Recibieron impactos en los chalecos. Pero están bien, ya. Ya vienen para acá. Feliz a usted. ¡Hey, Patachueca! ¡Ven para acá! ¿Qué pasó, Jonás? Tráeme inmediatamente a los muchachos. ¡Muchachos! ¡Háganse para acá! A ver, Jaguar, ¿qué pasó con la presidenta municipal? Tuvo suerte, pero al rato la pescamos y la tronamos a la condenada. ¡No puede ser, hombre! ¡Para no lo trate en cargo! ¡Que quede bien frita! Gracias, sargento, me salvó la vida. Para eso estamos, señora presidenta. Gracias a usted también, agente Torres. Para eso nos contrató, para cuidar de su seguridad. Qué difícil es ser presidenta municipal de esta ciudad perdida. No se preocupe, señora presidenta. Mientras estemos aquí, vamos a hacer todo lo posible por protegerla. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cuándo vas a trabajar al rancho para que te enseñe? ¡Hombre! ¡Ándale, Carlos! Para que te enseñes a sembrar, ¿no te gusta trabajar? ¡Ah, qué Carlitos, hombre! Bueno, estamos, Carlitos, ¿eh? Mira, Pata Chueca, ya me estoy cansando. Estas tierras colindan con las de Javier. Le pertenecen a un tal Jaciel. También las quiero, a como dé lugar. Abuelo, ahorita me pongo de acuerdo con los muchachos. Buenas. Vamos, pues, muchachos, a ver este tal Jaciel, a ver cómo se porta. Ahora, todos en acción. Yo, compa, ¿cuál compa ni qué nada? Jonás quiere este rancho, esta granja. ¿Cuánto quieres por ella? No, compa, no se la vendo, no está en venta. Tengo lo que tengo para la familia. ¿Entiendes? Lo siento. Es tu última palabra. Así es, compa, no lo puedo vender. ¡Se lo haré saber! Está bueno. Ok, compa, pueden irse. Aquí no los quiero ver más. No se vende y no se vende. Háganle como quiera. ¡Pantera! ¿Cómo lo viste, Jonás? Muy bien.
Bueno, pues ya lo sabes, Patachueca. El siguiente es Javier. Claro, por hecho. Es un hueso duro de roer. Pero qué nos dura. Eso. Pues, carnal, voy al centro, allá con Félix. ¿No quieres nada? Ah, no, carnal, así está bien. Vamos lejos, que está bien. ¡Hombre, vamos! Ah, me está bien lejos. Aquí me quedo a descansar un rato. Bueno, entonces nos vemos. Vamos. ¡Hey, Patachueca! ¡Ven para acá! ¿Qué pasó, Jonás? Le di la orden de mandar a la presidenta y fallaron. O sea que tus sicarios que me recomendaste no sirven para nada. Hay veces que algo sale mal, Jonás. Ahorita te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. ¡Oh, pata chueca! ¡Así se hacen las cosas! Bien, mijo. ¿Qué pasó o qué? Tío, vengo a que me pague el dinero para pagárselo a los niños de las nueces. Está bien, mijo. Dentro de una hora viene y le pago. También a usted. Mientras vaya a ver allá cómo están los árboles de los manzanitos. Ok. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Ya sabes que mataron a Gaciel. Ay, no sabía, porque no sé que no salgo del rancho. ¿Y cuándo lo mataron? Pues lo mataron ayer en la tarde. Ha de ser el Jona, con eso de que quiere comprar los ranchos a la fuerza. Ese ha de haber sido el que lo mandó a matar. Ten cuidado, porque también quiere el tuyo. No, pues gracias, Jesús, por el aviso. Ahí estamos. Patachueca, quemen el rancho de Javier. ¡Y mátenlo! ¡Claro que sí, Jonás! Jonás está diciendo que tenemos que ir a quemar el rancho. Y de paso nos lo vamos a quebrar. ¿Entendiste? ¡Claro que sí! A ver tú, Pantera. ¡Arte para acá! ¿Oíste, Pantera? Esto tiene que salir lo mejor. ¡Jaguar! ¡Hazme acá! Todo tiene que ser como dijo Jonás. Que no haya fallas. Ya ves, está enojado porque no quebramos a la presidenta. ¡Hale para allá! ¡Aún no! No vayas a fallar. Tenemos que quemar toda la labor que tiene ahí porque precisamente tenemos que acabar con todo. Y estar bien alerta. Con Javier y sus ayudantes. Ahí está un hombre muy misterioso. Lo vamos a quemar también. Lo voy a llevar con su tía porque las cosas se están poniendo muy feas. Ok, ok. Te vas a portar bien, compadre. Ok. Tú también, Chofi. Sí. Bueno, vamos por Angelito. Vente. Aquí se quedan, compadre, ¿eh?
estás bien. Tú también, Chofié. Luego vengo con ustedes. Adiós. Véngase para acá. El Patachoca quiere tener una reunión. Copiado, copiado, Jaguar, copiado, Jaguar. Aquí a uno y Pantera van conmigo. Ahí llegamos. ¿Ya les avisaste? Ya le avisé al equipo. Ahí vienen para acá. Está bueno. Miren, muchachos, Jonás tiene una visión desmedida y no mirará las consecuencias. Su codicia por desear más de lo que tiene se puede voltear en contra de nosotros. Se va a armar de valor para no pagarnos. Eso es cierto, porque lo que tiene no le es suficiente. Yo ya lo había sospechado, muchachos. Pero bueno, vamos a planearlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Patachueca, nosotros estamos especializados para arrastrar gente. He estado siguiendo a Jonás en los terrenos que él ha conquistado y se sube a un cerro a ambicionar más tierras. Me das una idea. Allí mismo lo vamos a quebrar. Más que chula de tierras. Todas estas son mías y voy por más. Tengo que bajar de esta maldita loma. Mira, Patachueca, cuando nace la escoba nace un burro que la quiebra. No se te olvide. Sí, mi Jonás. Pues nomás me faltaron las orejas. Y no sé, pero ya se me metió en la cabeza que algo estás planeando por ahí, Patachueca. ¡Muchachos! ¡Patachueca! ¡Patachueca! ¿Por qué me hiciste eso? Si mi padre cuando murió me dijo que tú eras como mi hermano. ¿Por qué, Patachueca? ¡Ahí nos vemos! ¡En el infierno, Patachueca! ¡Maldito sea Jonás! ¡Acabó con mi hermana! ¡Qué culpa tenía! ¡Muchachos! ¡Yo que me quedo con estas tierras! ¡Ahora entiéndanlo! ¡Que no quede huella! ¡Vete, carnal!
allá va. Agente Delgado, es la hora de que se encargue de esos delincuentes. Claro que sí, presidenta. Voy a tratar de atraparlos, ya sea vivos o muertos. Ahí le encargo. Con el equipo. Se nos peló, pero el otro no sale. Claro que sí. Si ven a Raúl, dicen que no vayan para el rancho, tampoco vayan ustedes, ¿eh? Sí. ¿Qué le pasó, Javier? Luego les explico, ¿eh? Sí. Si ven a Raúlito, le dicen que no vayan para el rancho. Ustedes tampoco, niño. Háganme caso, ¿eh? No, hombre, parece que le dieron un plumón a Javier. Hombre, ya sé. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué te pasó? Hombre, llegaron unos hombres armados al rancho y nos tiraron balazos. ¿Y dónde está tu hermano Antonio? Ah, mi hermano Antonio. ¿Quién sabe para dónde correría? Déjame, regreso a buscarlo. ¿Te acompaño? No, está peligroso. Deja, voy yo solo, Chuy. Bueno, chicas, hay órdenes de atrapar a estos chavos. Vivos o muertos. Vámonos, por ellos. Dale, muchacha. Llegaron armados al rancho. Indíqueme la dirección. ¿Por qué rumbo, mire? Ok, chicos, véngase. Cayeron, equipo.
Bueno, chica, vámonos. Misión terminada. Nada más un aviso que hay un compañero caído. Informarle que su hermano falleció en el lugar de los hechos. ¿Qué noticias me traen, muchachos? Venimos a despedirnos. La agencia de Interpol nos mandó a otro lugar del país. Cumplimos con la misión. Todo ha terminado. Estaremos a sus órdenes. Cualquier cosa, como quiera, ya sabe dónde comunicarse. Muy bien, lo tomaré en cuenta. Y les deseo mucha suerte. Goodbye. Adiós, señor presidente. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. He quedado solo. Ya nada va a ser igual sin mi hermano. Todo por la ambición desmedida. Y por culpa de esta masa. ¡Maldito litio!
que sana mi pueblo.